Vamos a seleccionar un nuevo personaje. Para eso vamos a la carpeta, escoger un nuevo objeto y tenemos distintas categorías. Entramos en alguna y podemos recorrer viendo los distintos objetos que ya vienen cargados en Scratch. Podemos elegir, por ejemplo, al perro. Aceptar. Y ahí tenemos a nuestro perro. Si quisiéramos eliminar el que ya viene por defecto en Scratch, que es el gato, tenemos que seleccionar el objeto 1, que es nuestro objeto para eliminar, y con el botón derecho abrimos una opción que dice borrar. Vamos a analizar a nuestro objeto. Empezamos viendo que se llama objeto 2, y ese es el nombre que figura aquí arriba. Si queremos cambiar su nombre, podemos hacer clic y escribir uno nuevo. Por ejemplo, perro azul. En estas solapas que vemos acá, vamos a controlar si tiene programa, si tiene disfraces y si tiene un sonido. Por ahora vemos que no tiene ningún programa asignado. Si vamos a disfraces, no tiene ningún otro disfraz. Y si vamos a sonido, por ahora no tiene sonidos. Lo que también podemos ver son las coordenadas de ubicación, el eje X y el eje Y. Eso nos está representando dónde está en el escenario el objeto. Si quisiéramos que este perro arranque en el extremo izquierdo, hacemos clic y lo llevamos y vemos que eso cambia las coordenadas. ¿sí? El eje X es el eje horizontal y el eje Y me da la altura. Por último, la dirección es hacia dónde va a estar mirando el objeto. 90 es hacia la derecha. Vamos a establecer un nuevo disfraz para nuestro objeto. Vamos a donde dice disfraces y, como vemos, tenemos uno solo. Los disfraces son las posiciones donde está nuestro objeto. Si queremos agregar una nueva posición, vamos a ir a importar y podemos buscar si existe dentro de las predefinidas por Scratch otra posición distinta. Vemos que este objeto tiene varias posiciones. En este caso, elegimos una y le damos aceptar. De esta forma podemos ver que ahora nuestro objeto tiene dos posiciones distintas. Haciendo clic entre una y otra podemos ver la sensación de movimiento.